chicas, bienvenidas otra vez al canal. Yo soy Ira y esto es Yo Bordo y Tú. Vengo de nuevo con un vídeo de avances, esta vez de avances del mes de febrero. Lo que pasa que me pasa un poquito como en el vídeo anterior de avances de enero, y es que tengo muy poquitos avances porque no he tenido mucho tiempo. Uy, que se me ven por aquí. Bueno, en el primer vídeo os enseñé que había empezado este sal, que es el de long dog sampler, que estamos haciendo en un grupo entre muchas chicas y chicos. Lo acababa de empezar, porque empezó el día 1 de febrero, aunque yo lo empecé un poquito más tarde. Y nada, os empecé como lo tenía, nada, recién comenzado, que era muy, muy, muy poquito. Y os quiero enseñar cómo lo llevo ahora. Y aquí lo tengo justo colocadito en el bastidor, porque he estado bordando ahora un poquito. Hoy es mi noche libre, no me toca trabajar, así que he aprovechado a darle a la aguja en cuanto el peque se me ha quedado dormido. No llevo mucho, porque no sé si recordaréis que mi objetivo era bordar una hoja cada mes, en vez de cada 2 meses, tener el plazo cubierto el primer mes del plazo. Porque lo que hemos pactado es intentar hacer una hoja cada 2 meses, y una vez tengamos hecha la hoja, parar, y vamos todas avanzando al mismo ritmo. A no ser que alguna se quede rezagada y por cualquier motivo no pueda continuar, pues bueno. Y mi idea era, si la hoja tiene que estar terminada al terminar marzo, pues intentarla tener en febrero. Como veis, he sido incapaz porque no he podido. Aún así he avanzado un poquito, no parece tanto. Estoy justo en esta esquina de aquí abajo. La primera hoja abarca, a ver, hasta aquí. Abarca justo hasta aquí la primera hoja. A ver, que vea el gráfico. Sí, justo así. Este trocito de aquí más o menos. Hasta la mitad del corazoncito este que tengo marcado. Así y así. Y bueno, la hoja justo me terminaría por aquí la primera. Tengo que terminar este cuadrante y luego un cuadrante más y medio. La primera hoja terminaría aquí. Así que de la parte de arriba me queda muy poquito y el ancho ya lo tengo. Así que me quedaría nada, completar ese trocito, pero digamos que me he quedado como a la mitad más o menos. Lo bueno es que la parte que me queda por aquí no tiene tanto gráfico, como tanto bordado como todo el lateral, que es bastante trabajoso. Tengo que decir que me está gustando un montón bordar esta labor, porque al ser monocromática, por un lado puede ser cansina porque no te cambias de color, pero por otro lado es más relajada comparada con las labores que tienen muchísimo cambio de color. Así que yo creo que tiene por un lado lo bueno y lo malo. Lo ideal para ir alternándola con otras labores que tengan más color, hilos combinados, etcétera, o más tipo paisajes, confeti y así. Porque además se hace entretenida al ser tipo geométrica, y si te aburres de una parte, pues vas a otra. Un poco lo mismo que os dije la otra vez. Me encanta ir viendo los avances que estáis poniendo y están quedando auténticas maravillas. Bueno, estoy encantada de ir haciéndola junto con más gente. Y me da pena no haber podido avanzar más para dedicarle a las demás labores que tengo. Bueno, os voy a enseñar una, pero es un poco bobada que os la enseñe porque la tengo igual, no la he tocado este mes. Pero para hacer un poco actualización de las labores que tengo en marcha, pues os la enseño. Ah, que os iba a decir, os voy a intentar poner aquí el antes y el después de enero y febrero, el cambio que ha habido de la labor de ahora a como la tenía antes. Espero que esté saliendo en pantalla. Bueno, la otra labor que tenía en marcha, pero que no he tocado absolutamente nada, así que está exactamente igual, es la de los osos polares, que no la he tocado. Ya os digo, le he dado preferencia a otras cosas, aunque la tengo ya en marcha, y en cuanto tenga ratitos espero poder cogerla y darle más avances, pero ya os digo, esta nada. A ver si os pongo en pantalla la foto, porque en el otro vídeo que hice de los avances algo me falló, aunque al editar coloqué la foto, pero algo falló al subir a YouTube y la foto no aparecía en pantalla. Y si no habéis visto otros vídeos, igual no sabéis a qué labor me refiero o no os acordáis, que es muy seguro con todas las que somos y los vídeos que hay, las labores que hay, así que intentaré ponerosla en pantalla. Bueno, otra labor que os gusta mucho a muchas chicas y que muchas tenéis es la de las muñequitas bordadoras. A ver, que tengo la aguja por aquí en medio. La tengo así. He empezado la segunda muñequita. También tengo muy poquitos avances. Y la tengo así. Nada, la otra vez me quedé aquí, justo con esto, y he empezado un poquito aquí. Aunque algún día sí que podía haberla cogido, al final me he frenado porque estoy haciendo otra más, que me he liado la manta a la cabeza. Y además esta es la que me ha apuntado al desafío de los 100 días que ha organizado Mar del canal de YouTube Tiempo Entre Cruces y en el grupo Tiempo Entre Cruces de Facebook, aunque ha hecho un grupo paralelo para este desafío. Se trata de un desafío de coger una labor y adelantarla todo lo posible durante 100 días y dura exactamente eso, 100 días a partir del 1 de marzo, que es hoy. Y como esta labor, la verdad que tengo ganas de cogerla y continuar con ella, pues la tenía un poco paradita, pues es la labor con la que me he apuntado en el desafío. Se puede apuntar cada uno con la que quiera, que tenga en marcha o que... Sí, la mayoría son labores que tenemos en marcha y luego hay chicas que están aprovechando a apuntarse con labores que tienen paradas de hace mucho tiempo. Es como una motivación el cogerlas y pues darle un empujón y terminarlas, porque hay chicas que he visto que cuentan que tienen una labor acabada y les falta justo un trocito o solo el punto lineal o así, y es una forma que con la excusa del desafío pues coger y darle un empujón a esa labor. Pues yo me he apuntado con esta. Me queda la figurita de aquí y todo el otro lado. Así que bueno, a ver qué tal van los avances. Y el motivo de que también me haya retrasado es la labor que os voy a enseñar ahora. La labor de ahora, y que es la que he estado bordando más, y esta, que también le he dado un poquito de prioridad porque hay unos plazos que cumplir. Así que esta y los ositos polares, aunque había veces que me apetecía bordar para meter un poquito más de color, pues decía, jo, es que tienen las otras que tienes unos plazos que cumplir y yo quiero cumplir a lo que me he comprometido. Y la otra labor que estoy haciendo y a la que me apunté, pues creo que al poco de empezar en febrero, a principios de febrero, llevamos ya 3 semanas con ella. Porque es un sal de un grupo de Facebook en el que hacemos una parte cada semana y hacemos todas la misma parte. Y os lo voy a enseñar, aunque ya lo he estado compartiendo en redes sociales, en Instagram y alguna foto en Facebook también. Y os enseño que es esta de aquí. Es esta. Ya veis que es en tela negra, es la que visteis en el Bordando Conmigo, así que... Por ahí está también en los vídeos y así es como la tengo en la tercera entrega. Al principio era un trocito así, luego otro trocito y ya hemos hecho la tercera parte. Me encanta cómo está quedando y cómo están apareciendo todas las letras de la labor. Me gusta mucho porque es sencilla al tener solo los 3 colores, pero al mismo tiempo tiene mucho encanto. Y con esta está pasando también como con el sal, que las chicas que le están haciendo la están customizando y adaptando a su estilo en el tema de los colores. Al llevar 3 colores, el blanco y 2 tonos de gris, hay chicas que han metido en vez de 2 tonos de gris de otros colores diferentes, como os comenté en el otro vídeo. Entonces está quedando pues cada labor un poquito diferente. Voy a intentar de nuevo poneros la foto en pantalla de cómo es la labor original para que veáis cómo va a quedar y os hagáis una idea. También deciros que a las que me pidáis el gráfico, que ya lo estáis haciendo muchas, yo no lo tengo y no os lo puedo pasar porque es un sal y yo no lo tengo, y no sé si estará por ahí para que lo encontréis. No sé de qué casa es, la verdad. No tengo los datos ni del diseñador ni de la casa de gráficos ni nada, ya lo siento. Cuando termine el gráfico quizás ya lo sepa y os pueda contar un poquito de dónde es. Así que bueno, estos serían los avances de este mes. No son muchos en cuanto a las otras 2 labores más pequeñas. Aquí sí que he avanzado un poquito, no tanto como quisiera. Y el que más he avanzado es este. Como veis, lo tengo en el bastidor este de plástico que os enseñé en el vídeo de los bastidores. Uy, que se me pegan los imanes. Que no me hacía mucha gracia, pero para esta tela negra me está sirviendo, porque como la tela es muy tiesa, la verdad que aunque no me sujeta, también es que yo no lo he colocado muy bien, pero aunque no sujeta como a mí me gustaría y no me apaño mucho, pues para esta labor con esta tela me está sirviendo muy bien. Hay algunas chicas que al ver el vídeo de Bordando conmigo de esta labor me habéis preguntado por el bastidor. Y os comento que echéis un vistazo al vídeo que hice de los bastidores, que os voy a poner por aquí arriba la tarjetita. Y si no, os lo dejo también en la cajita de información. Ahí os enseño mejor todos y os hablo un poco de ellos. Y creo que también tengo puestos los enlaces. Recordaros que la cajita de información está aquí debajo del vídeo, justo donde pone el tiempo, la fecha y tal. Hay una esquinita a la derecha, una flecha hacia abajo, la pulsáis y la cajita de información se despliega, donde pone la información de... En este vídeo os enseño cómo hago tal, o os enseño tal o cual. Debajo hay más texto y si le dais para abajo, cuando enseño algún producto o algo, siempre intento poneros los enlaces. Y también os dejo los enlaces a mis redes sociales y a mi correo electrónico, que también podéis escribirme si necesitáis cualquier cosa. Así que eso os enseño, espero enseñaros un poquito más el mes que viene. Y nada, espero que estéis todas muy bien. Daros las gracias por estar ahí, por los likes, por los comentarios y por suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Os mando un besito muy grande a todas, y disfrutad mucho bordando. Y bordad mucho, mucho, mucho. Un besito a todas, chicas. ¡Chao!